Adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal, amigos de Adultosmayores.online? Tenemos noticias súper importantes para todos los adultos mayores que tienen derecho a incorporarse a la pensión del bienestar para adultos mayores en todo el país y en especial en la Ciudad de México. Número 1. Se informó que los adultos mayores que se registren en los meses de agosto y septiembre a la pensión en la Ciudad de México podrán obtener pago retroactivo en el mes de noviembre. Número 2. Se dio información sobre la habilitación de mesas de ayuda para la solución de problemas. Número 3. Alternativas para las personas que no pueden acudir a los módulos. Número 4. Las fechas y módulos donde podrás afiliarte a la pensión en la Ciudad de México. Y número 5. Un aviso muy relevante para los habitantes de la alcaldía Iztapalapa. Así que no te vayas del video para que no te pierdas ninguno de estos detalles. En principio, por lo que hace la Ciudad de México, se habilitarán módulos en cada una de las 16 alcaldías y se dará inicio al registro a partir del 9 de agosto hasta el 5 de septiembre de este año, de 9 a 4 de la tarde, y se dará inicio de conformidad con la primera letra del apellido paterno, conforme a lo siguiente: lunes, A, B y C; martes, D, E, F y G; miércoles, H, I, J, K y L; jueves, M, N, Ñ y O; viernes, P, Q, R; sábado, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y si por alguna razón no pueden acudir el primer día que corresponde a su apellido, pueden hacerlo la semana siguiente, ya que el módulo estará abierto todo un mes. Los documentos con los que se deberá acudir a estas oficinas son los siguientes: identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, tu CURP, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y número telefónico. Durante la incorporación también se podrá dar de alta a un adulto auxiliar, del cual deberán de llevarse los mismos documentos. En caso de que un adulto mayor no pueda acudir a los módulos por sus condiciones de salud, el adulto auxiliar podrá hacer el registro y posteriormente el personal de la Secretaría del Bienestar acudirá al domicilio del adulto mayor para complementar el trámite. Les informamos que para mayor detalle de los módulos de la Ciudad de México haremos un video señalando todos los módulos para cada alcaldía. Ahora bien, también se dio un anuncio súper importante que es el relativo a obtener pago retroactivo de la pensión del bienestar. Para estos efectos, los habitantes de la Ciudad de México deberán inscribirse durante el presente operativo, mismo que culmina en septiembre, para que en octubre se procesen los datos y estén recibiendo el pago de su pensión en el mes de noviembre, incluyendo los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Otro anuncio súper importante fue el relativo a que en los módulos se instalará una mesa que atenderá todas las problemáticas ligadas con la pensión, tales como omisión de pago, retraso en el registro, pérdidas de la tarjeta, entre otras. Razón por la cual, si te encuentras en una problemática como esa, te sugerimos acudir al módulo especial que te corresponda. Y por último, para el caso de los habitantes de la alcaldía Iztapalapa que contaban con la pensión que otorgaba la misma alcaldía, ellos no tendrán que hacer el trámite. Repetimos, no tendrán que hacer el trámite, ya que se hará con su registro en la alcaldía. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los avisos de la Secretaría del Bienestar. Muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.